no siempre se pueden hacer muñecos de nieve. Por ejemplo, ahorita la nieve no se pega. Entonces ahorita no se pueden hacer. Tienen que estar como mojada. ¿Ven? Bueno, esta vez sí se hizo una mini bola, pero no, si yo junto bastante nieve, no se queda. Pero les voy a enseñar un día cuando la nieve esté como pegajosa, que nada más de sol así se queda una super bola. Obviamente sí, la tomo en mis manos y con el calor, con la humedad, se empieza como a juntar. Ahí sí se pueden hacer bolitas, pero no se puede hacer ahorita un muñeco de nieve. Algo que descubrí es que le encanta comer nieve, entonces como hace frío y no puede salir, agarro la nieve y la meto para que se la coma, vean. Quito los pantalones de nieve. Ahí está, la voy a sacar, voy a agarrar nieve. Ahí están. Y así come la nieve desde un lugar calientito. Ahí están. ¿Te gusta la nieve? Ok, están anunciando una tormenta de nieve súper fuerte, que de hecho ya comenzó a nevar. Entonces vamos a ver la terraza, a qué nivel está ahorita y a qué nivel va a quedar, según va a nevar todo el día. Y tal vez mañana también, pero súper fuerte. Entonces vamos a ver. ¿Quieres salir? Hace frío. Ahorita, por ejemplo, son las 8 de la noche y hay tanta luz en el cielo y todo está tan blanco que se ve casi como si fuera de día. Se ve muy luminoso. Entonces ahorita les voy a enseñar, pero hay mucha luz, no se ve como si fueran las 8 de la noche. Y ya ahorita es época de que oscurezca a las 3, 4 de la tarde. Entonces ahorita normalmente ya hay o sea, ya todo está oscuro, pero no cuando neva. Vean, si apago las luces todo está súper oscuro, pero miren afuera. Hay muchísima luz. Parece como si fuera de día. El cielo está blanco, blanco. Miren, si vemos así, casi no se nota que está nevando, pero ahí se nota bastante.
Está cayendo mucha nieve. Der Glas. Un escou genou. Comment que ça? Je peux aller encore plus bas. Demasiada nieve.